Buen día. ¿Se ve mi pantalla, por favor? Buen día, ingeniero. Sí se ve su pantalla. Ya, sí. Ahora vamos a tocar el tema de materiales y construcción de alcantarillado, convencional o condominial, de alcantarillado en general. Primero que hemos visto la ciudad, hemos puesto sus cotas, sus longitudes de calles, su numeración de las calles, todo este complejo y sobre el cual hemos elaborado la planilla para calcular los diámetros de los colectores principales, secundarios, emisario, etc. Y al final hemos sacado este planito por tramos. Una longitud de calle, un diámetro, una pendiente, el material, la cámara 1, cota superior, cota de terreno 1. Vamos a poner aquí así. Y la cota de solera 1. Y aquí la cota de terreno 2 y la cota de solera 2. Ahora vamos a aprender a construir alcantarillados. Y los alcantarillados consisten en tuberías principales, secundarias, cámaras. Lo primero que se construye en alcantarillado son las cámaras. Esta cámara, esta cámara, esta cámara, esta cámara, etc. Y de acuerdo a este plano, estas cámaras tienen una profundidad acá, otra profundidad acá, acá otra, 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 etc. Y de acuerdo al diámetro, unas pueden ser más anchas, menos anchas. Entonces vamos a ver a las cámaras. Las cámaras tienen tres funciones. Para permitir un cambio de dirección de flujo, un cambio de pendiente de tuberías y un cambio de diámetro de tuberías. La dirección de flujo, estas direcciones, nosotros hemos visto aquí y hemos dicho anticipadamente, esta tubería va a venir aquí y va a dar la vuelta aquí. Esta va a seguir aquí y va a seguir aquí, y va a seguir aquí, va a seguir aquí y aquí va a dar la vuelta aquí, y este va a dar la vuelta y así hemos descrito la función de cámara, de cada cámara respecto del cambio de dirección. A su vez, también habrán cambiado de diámetros y habrán cambiado de pendientes, las tuberías. Entonces, una cámara tiene esas funciones. Primero iremos por el cambio de dirección. Si la dirección es de un lado a otro lado, va a pasar a este lado. Y esta parte de la base de la cámara se va a llenar con concreto y esta parte que entra a la tubería no vamos a llenar completamente con concreto y vamos a hacer una media caña. La mitad del diámetro de la tubería. Hasta esa altura vamos a llenar con concreto esta base y el agua va a fluir por ese espacio y esa sección de un lado a otro lado. De aquí y va a salir aquí, en una sola dirección.
aproximadamente igual que hemos dicho de aquí y aquí, esta cámara, solo en vertical y esto está en horizontal. Cuando hay una entrada de este lado, otra entrada de este lado y la salida a un lado, esto hay que dirigir una media caña en esta forma de un cuarto de círculo para empatar con esta otra media caña y estos lugares van a ser de concreto, rellenado, concreto. De tal manera que se va a formar estos medio cañas que son canalitos, ¿no? Semicirculares del diámetro de las entradas que estamos viniendo, empatando con la salida. ¿Para qué se hace esto? Para permitir que este flujo de agua circule libremente por este canalito y entre esta tubería sin problema alguno. A su vez, este también está viniendo y entre todo esto. Si no hacemos esto, se va a aglomerar aquí una masa de sólidos y va a taponear la tubería. Cuando viene en esta otra posición, una entrada aquí, otra entrada aquí, pero este no quiere cruzar aquí, sino tiene que dar la vuelta y este también. Entonces las medias cañas son de esta forma. Y lo demás es rellenado con concreto a la mitad de los diámetros de entrada. En este último caso, viene una entrada aquí, otra entrada acá, otra entrada por otro lado y una sola salida. Entonces hace una especie de trébol acá, con sus medias cañas respectivas. Esto no se hace nunca, que este entre por acá, salga por allá y este cruce. No se permite eso, nunca. Porque aquí se van a cruzar todos los flujos con sólidos, se van a chocar, van a rebalsar y se va a formar una masa de sólidos, de repente esparcido en toda la cámara y eventualmente van a taponear el flujo correcto de lo que hemos diseñado. Esto nunca, cruce, nunca. Siempre estas posibilidades. ¿De dónde han venido esto? De esta primera posición que se llama trazado y sentido de flujo. Aquí hemos puesto trazado y sentido de flujo. Esto yo he elaborado, pero esto habían elaborado ya otros, más bonito. Entonces me he encontrado, hay estas cosas, miren. Las diversas posibilidades, ¿no? Así también, oblicuo, etc. Pregunta, ¿se entendió? Bien, no hay preguntas. Seguimos entonces. Las cámaras también sirven para cambiar el diámetro. Diámetro 1, diámetro 2. Esta cámara no se puede cambiar directamente en un sentido de flujo. Esta aquí directo. No se puede. Tiene que ser a través de una cámara. Y empatando la solera de este tubo mayor con la solera de esta cámara. O a veces, vamos a insertar aquí, hay otra manera también de hacerlo. Este es el diámetro total de 1.
Y este es el diámetro del otro. Diámetro 2. Lo que se suele hacer es también empatar este nivel de 0,8 de este diámetro. Vamos a poner acá. Y vamos a poner este numerito. De diámetro 1 con el 0,8 del diámetro 2. Del diámetro 2, o sea, este nivel. Vamos a empatar esta línea con esta línea. Por supuesto, esto va a bajar un poquito más aquí, entonces hay que hacer esto, ¿no? Y hacer la media caña entre estos dos y empatar estos niveles para que vaya con claridad. En realidad, esta línea no está bien. La macana. Ahí, y vamos a dibujar otra línea. Con esa línea, ¿no? Empatar los 0,8 y diámetro. Para eso sirven las cámaras. Y aquí venía una pregunta que era problemática. Y al principio querían saber si este viene a un nivel que entraría esta cámara así, pero el tubo que de salida está más abajo. Entonces aquí hay que hacer unos saltos que se llaman, y este diámetro entonces va a venir acá. Y este
vamos a hacer que este tubo dentro de este terreno vaya con codos y empate a la solera de esto, y a esto se va a llamar salto externo, externo aquí, ¿no? Cuando esta diferencia entre estos dos sea mayor esta diferencia entre estos dos sea mayor a 40 centímetros. Entonces, si H mayor a 40 centímetros se hace salto externo. Se distorsionan mis dibujos. Salto externo. Cuando este sea menor a 40 centímetros, menor a 40 centímetros, salto interno. ¿Cómo es eso? Este tubo va a llegar a este nivel y este tubo con este tubo va a llegar a ese nivel. Entonces, todo esto vamos a hacer de que venga moverse. Todo esto venga a dirigirse a este salto. Aquí adentro nomás. Porque de acuerdo a este diagrama, puede ser que esta tubería venga aquí, llegue a un nivel, esta otra de otro nivel, esta otra de otro nivel, y para eso se hacen los saltos, para no excavar inútilmente profundidades mayores en estos casos. Por eso se llaman saltos. Esto externo y esto interno.
Se ha entendido cambios de dirección, cambios de pendiente, cambios de todo. Está claro, porque ustedes van a construir harto alcantarillado. Porque en el país falta más del 70% de alcantarillado en todo el mundo, en todo Bolivia. No hay preguntas. Ahora hay tuberías grandes que en una cámara normal no entraría todo. Entonces hay que tener cámaras también grandes. Hay tuberías grandes que no permiten esto para drenar a este otro lado. Por lo tanto, necesitamos hacer reducciones en esta cámara. Esta cámara se hace de este diámetro y hacia arriba con una losa llena de reducción se reduce a cámaras normales que tengan 1,60 m con su tapa correspondiente para que no hagamos hasta hacia arriba el diámetro de la cámara muy grande. Por eso se llama reducciones con losas de reducción, las cámaras. Con el diámetro de la cámara, 1,50 m, 2,50 m. De acuerdo, si el tubo que viene es de 1,50, esta cámara no puede ser de 1,50 de ancho, tiene que ser de 2, por lo menos, o 2,50. Si viene de uno, por lo menos de 1,50, ¿no? Entonces, de acuerdo a la tubería que está entrando. Ahora aquí me he encontrado unos dibujos de las tapas. Las tapas son fundamentales. Ustedes han visto en la ciudad que las tapas se rompen, las tapas se hunden, etc. Una tapa bien conformada es esta. Este es el collarín que se embebe en la parte superior de la calzada y se empata con el hormigón que está pasando por acá. Y esta es la tapa que encaja perfectamente en esta cavidad y en esta forma. Estos están construidos de fierro fundido. Tienen esta textura y esta, a veces esta otra textura. Y estas tapas tienen que soportar el peso de los vehículos que circundan por la ciudad. Por lo tanto, están normados. Tienen esta conformación. Alto, diámetro, collarín, todas estas medidas que los fundidores de fierro fundido elaboran y perfectamente llevan ya preconstruidos a la zona donde hay que empatar y el albañil solo esto encaja dentro del hormigón de la calzada o del pavimento rígido, flexible que está pasando con la ciudad tapando esta cama. A su vez, estas cámaras, de acuerdo a la profundidad, deberían tener escaleras de acceso porque estas escaleras son para que el personal de mantenimiento ingrese aquí y limpie las basuras eventualmente reunidas en estas cámaras, ¿no? Este tiene
una reducción de este tipo, este tiene otra reducción de este tipo. Ahora, no solo hacemos alcantarillado sanitario con tapas. Esta es otra forma más simple de tapas. Estas son las que hacen en Cochabamba. Estos son los que hacen en otros partes, porque son más fornidas, más gruesas, etc. Son más caras, indudablemente, ¿no? También hacen rejillas de alcantarilla pluvial en esta forma, normadas a estas dimensiones, ¿no? Aquí está otra. Y aquí hay una variedad de tapas y así se conforma la tapa. Siguen las rejillas y siguen. Mira esta tapa con nervios porque si no se rompe. Los camiones son muy pesados y se rompe. Preguntas en cámaras y en rejillas y en tapas. ¿Hay preguntas o se entendió? Bien. Ahora tuberías. Otra vez venimos acá. Este es nuestro primer dibujo. Y un tramo nomás. Cualquiera de estos tramos en el plano va a salir que ustedes tienen la cota superior, la cota de terreno de la cámara 1, la cota de solera de la cámara 1 y también lo propio para la cámara 2. También en el plano dice la longitud de la tubería, el diámetro, la pendiente y el material. Así se elabora un plan. Y que también hemos visto que elaboramos un perfil con todos estos datos. Cota de terreno, cota de terreno 2, cota de solera, la pendiente del tubo, etc. Todo eso conformamos. Un plano es planta y perfil. Por tramos. Tramo 1, tramo 2, tramo 3. Tal cual hemos hecho en la planilla, ¿no? Fila 1 era el tramo 1, fila 2, el tramo 2, fila 3, el tramo 3, etc. Entonces, una vez que tenemos eso, hacemos el plan, el colocado de las tuberías y hay que tener pruebas que se llaman alineamiento vertical y horizontal de las tuberías. Una tubería bien colocada se debe ver de arriba así, rectito, de cámara a cámara. No se puede ver así, porque si se ve así, los eventuales flujos con sólidos van a atracar en una esquina y van a obstruir el flujo natural de este terreno. A eso se llama alineamiento horizontal. Horizontal. Y en lo vertical también puede ocurrir esto, que esta tubería debiera haber sido así. Pero si no han construido bien y hacen así, podría ocurrir también taponamientos al interior. ¿Cómo voy a comprobar esto? Que está abajo, 2-3 metros abajo.
Ahí pues los ingenieros son bien creativos y hacen lo siguiente. A esta cámara superior le ponen un foquito o una vela encendida si es que no hubiera electricidad. A este nivel de la tubería. Esto aquí abajo. Y en el otro extremo le ponen un espejo. Y de arriba, esta tubería bien colocada así, o así, debiera verse un redondo. Esto debería verse. Así debería verse. Pero si se ve solamente así, o así, esto ha ocurrido. O esto ha ocurrido. Por lo tanto, hay que rechazar la construcción del tramo y obligar a que sea así. No así. Ni horizontalmente, ni verticalmente. A eso se llama pruebas de alineamiento vertical y horizontal. Ahora vamos a ir a las excavaciones. Aquí he dibujado algunos tipos de excavaciones. Cuando el terreno es firme, se puede excavar verticalmente y sostiene el terreno, no se va a caer, y se coloca la tubería sobre una cama de arena, se empata, se coloca perfectamente en el alineamiento vertical y horizontal, y el relleno con material fino hasta unos 30 centímetros sobre el coronamiento de esto, con material fino, y esto con el material excavado, aunque sea con un poco de piedras. Las piedras grandes hay que sacarlas. Porque cuando el camión pasa por acá encima, esa piedra empuja este terreno y puede romper esta tubería. En terreno firme, la excavación va a ser vertical. Perfectito así no va a ser, de repente tenga alguna cosa, pero no se va a caer el terreno. Si el terreno es suelto y se va a caer así, hay que hacer con un tablado, entablado de tabescates con riostras que se llama entibar. Entibar. Y se hace la misma operación, pero estas tablas están sujetando que estos terrenos no se caigan al interior de la zanja y que además perjudiquen el trabajo normal, se tenga que botar todavía todo este material o eventualmente accidentes de obreros que están colocando la tubería y se mueran por esta caída de material. Ese es el segundo paso. Terreno firme, terreno suelto. Pero cuando hay terreno con agua, aunque sea firme o aunque sea suelto, generalmente el agua es sumamente peligrosa. Por lo tanto, no hay que correr el riesgo. Hay que hacer con tabletas entibado y además sacar el agua de aquí. El nivel freático llega aquí y esto se va a llenar. Todo esto se va a llenar. Por lo tanto, ¿cómo vamos a sacar el agua de aquí? Que se va a llenar. A lo largo de la zanja, a lo largo de esta zanja, vamos a hacer, esto yo lo voy a volver zanja. Está mal esto. Esta zanja. Lo voy a ensanchar. Y aquí en esta parte a lo largo de la zanja voy a hacer
unas medias cañas aquí adentro. ¿Dónde hay una media caña? Aquí. Esto será. Un huequito voy a hacer. Una media caña aquí. Y eso voy a hacer al otro lado también. Aquí. Y esta cantidad de agua se va a drenar lentamente a estos huequitos. Y como esta tiene una pendiente, esta agua se va a reunir acá. Y entonces voy a bombear acá y eso se llama achicamiento o agotamiento. Entonces, en ese periodo de tiempo, esto va a quedar relativamente seco donde se pueda trabajar y colocar la tubería en ese lugar. Por eso se llama excavación firme, excavación con terreno suelto con entibado y excavación con entibado y agotamiento. Ahora, miren, este es un entibamiento caro, miren, tablas, estos diostras con graduación, hidráulicas, porque se tuerce y se aprieta a los lados. Este terreno es suelto y por lo tanto aquí se puede trabajar. Aquí hay otra forma. En excavaciones mucho más profundas. Mira, este hombre entra dos veces aquí. Esto ya tiene 4 o más metros. Y así más bonito dibujado en otras formas con este tipo de tabla estacada. Y una zanja de tubería va a tener estas condiciones. La tubería, la cama de arena, el relleno compactado al 95% de densidad acá, hasta esta zona por encima de la corona del tubo, de la clave del tubo, con material fino y después con terreno natural hasta llegar a la superficie natural del terreno en esta zanja. Esta zanja es vertical, pero este es un mero dibujo indicativo, ¿no? Entonces, de esa manera se construyen las tuberías. Ahora vamos a ir a esta etapa de construcción, pero no lo vamos a hacer hoy día. Vamos a hacer mañana esta construcción porque es largo de explicar cómo se construye un tramo de alcantarillado. ¿Han entendido? Sí, ingeniero, se ha entendido. Como verán, esa planilla que nosotros tenemos, la planilla de alcantarillado, es una planilla súper interesante porque te permite visualizar la ubicación del colector, la longitud, el área no interesa, no interesa la población, no interesa el cálculo hidráulico, pero sí interesa las cotas de terreno, la profundidad de excavación, la cota de solera, la pendiente del tubo y el diámetro del tubo. Para la construcción tampoco le interesa el régimen hidráulico, pero sí los volúmenes,
el ancho de la zanja, los volúmenes de excavación, arena y relleno. Entonces, de esta planilla nomás se puede sacar todos estos datos que nosotros ya hemos visto, ¿no? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Ya, si no hay preguntas, mañana vamos a seguir con esta parte que se llama la construcción, que es un poco más de detalle, para saber cómo podemos poner la tubería en la zanja a la pendiente que hemos calculado. Entonces, eso vamos a hacer mañana. ¿Hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.